Deseamos entonces en esta sesión continuar lo que hemos dicho de las cadenas sobre la voluntad. Y en particular queremos referirnos a las cadenas que provienen de la acción del espíritu del mal. Como ya mencionaba, hay muchas personas que asocian todo el tema de la liberación exclusivamente con este asunto, pero creo que es importante adquirir una perspectiva un poco más amplia. Es necesario darnos cuenta de qué es lo que hay, porque la acción del demonio no se limita únicamente al tema de la posesión diabólica. Por eso, mientras invocamos el auxilio de Dios, les invito a que nos acerquemos a la enseñanza de la Iglesia Católica sobre este tema de las fuerzas del mal. Podemos decir que esta es como una especie de catequesis que yo espero que nos va a servir, que creo que va a ser una enseñanza útil, por una parte para defendernos, por otra parte para proteger nuestras familias, pero por otra parte para no llenarnos de miedo y para no obsesionarnos tampoco con el tema. ¿Por dónde empezar? Pues empezar por Génesis capítulo 1, versículo 1. En Génesis 1, 1 encontramos que dice la Biblia: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y después aparece... Y después aparece la creación de la luz. Es decir, una cosa es la creación del firmamento, otra cosa es la creación de la luz, y otra cosa es lo que la Biblia llama la creación del cielo. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que cuando la Biblia habla de la creación del cielo, se refiere específicamente a la creación de estas criaturas que son anteriores al universo visible. Nosotros en el credo decimos precisamente eso: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cuando hablamos de lo visible, estamos hablando de las galaxias y de la Tierra y de nuestro cuerpo. Estamos hablando de los animales, las plantas, las aves, los peces. Pero cuando decimos que Dios es creador de lo invisible, lo que estamos afirmando, y así lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que estamos afirmando es que Dios también ha creado, Dios también ha hecho seres que son invisibles de suyo, seres que no son materiales y que sin embargo son tan reales como nosotros. Esos seres reciben el nombre general de espíritus. Santo Tomás de Aquino los llama formas, formas puras. También los conocemos con el nombre de ángeles. Pero como explica muy bien San Gregorio Magno, la palabra ángel lo que significa es mensajero. De modo que todos los ángeles son espíritus, pero no todos los espíritus creados por Dios son estrictamente hablando ángeles, porque no todos son mensajeros, no todos tienen que ver directamente con la manera como la providencia de Dios acompaña la historia humana a través del envío de estos espíritus. Pero sigamos la terminología común y digamos que hay esos ángeles, hay esos espíritus. Esos espíritus han sido creados antes de la materia, antes del universo visible. Por consiguiente, el régimen temporal, y esto es lo más importante desde el punto de vista, llamémoslo filosófico y científico, el régimen temporal de estos espíritus, de estas formas puras, es completamente distinto del nuestro. Nosotros estamos sujetos a una realidad que se llama el tiempo. Lo sentimos en nuestro cuerpo porque crecemos, porque maduramos, porque envejecemos y porque un día morimos.
Nosotros sentimos, nosotros percibimos la realidad temporal como algo que marca nuestra vida. Pero de un modo más profundo, como observa Santo Tomás de Aquino, el tiempo marca sobre todo nuestra manera de conocimiento. Es decir, nuestra única manera de conocer, nuestro único modo de acceder a la verdad, es a través de un proceso que implica la intervención de los sentidos y que luego, en el plano estrictamente racional, implica el paso de unas conclusiones a otras y de esas a otras y de esas a otras. Es decir, en el lenguaje de Santo Tomás de Aquino, que nosotros llegamos al conocimiento componiendo y dividiendo, es decir, analizando qué tipo de cosas son compatibles entre sí y qué clase de cosas son distintas. Y a través de un proceso racional, a través de un proceso de análisis racional, vamos avanzando en el conocimiento. Nosotros, seres temporales, nosotros seres humanos temporales, estamos marcados entonces por el tiempo, no solamente en nuestro cuerpo, sino fundamentalmente en nuestra manera de conocer. Nuestro conocer implica una realidad temporal, un antes y un después. Donde mejor se nota esto es en las ciencias, que son más deductivas. En realidad en todo conocimiento científico se nota, pero sobre todo en las ciencias deductivas, como puede ser, por ejemplo, la geometría o las matemáticas. Uno se da cuenta que en la demostración de un teorema, por ejemplo, hay que pasar de unas ciertas premisas para avanzar a unas conclusiones y de esas a otras y de esas a otras hasta llegar al resultado que se quiere. Tal vez recordamos del colegio cosas como, por ejemplo, la demostración de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Eso no es intuitivo, yo no lo veo inmediatamente, sino que necesito un proceso de demostración. La inteligencia humana obra mediante un proceso y requiere intrínsecamente de esa realidad que se llama el tiempo. Nosotros aprendemos de modo temporal. Esto vale para la matemática, pero esto vale también para todo. Nadie conoce, por ejemplo, a un ser humano, nadie conoce a un amigo en un instante. Los amigos los conocemos poco a poco y poco a poco aprendemos a apreciar a esas personas. Los esposos se conocen poco a poco. El conocimiento que los padres tienen de los hijos también es procesual. Toda forma de conocimiento en nosotros, los seres humanos, requiere de la realidad temporal. Ese elemento es muy importante dentro de esta explicación. Bueno, pero ¿qué sucede que en el caso de estos espíritus? Estos espíritus que llamamos del nombre, con el nombre genérico de ángeles, es el modo como estamos acostumbrados a llamarlos, tienen una condición diferente. Ellos no tienen tiempo como nosotros. Ellos se aproximan más al tipo de existencia que tiene el conocimiento al que se llega, repito, por ejemplo, por la filosofía o por la matemática. Cuando uno piensa en la validez de un teorema, como el famosísimo teorema de Pitágoras, uno se da cuenta de que el teorema de Pitágoras era válido en la época de Pitágoras, muchos siglos antes de Cristo, y es válido en el año 1000 y es válido en el año 2000, y si la humanidad alcanza hasta el año 3000, en el año 3000 el teorema de Pitágoras seguirá siendo cierto. Es decir, el teorema de Pitágoras es intemporal. El tipo de existencia que tienen los ángeles, todos los ángeles, es también de esa forma. Es decir, ellos no están sujetos al tiempo porque tampoco están sujetos a la materia, que es lo que hace que nosotros conozcamos de un modo procesual, de un modo deductivo, de un modo racional y temporal. Entonces, ¿de qué modo conocen los ángeles? Los ángeles, todos los espíritus, tanto los buenos como los malos, conocen de una manera intuitiva. Intuitiva quiere decir que ellos conocen todo lo que es posible conocer con una sola mirada. Ese tipo de conocimiento no es el que nosotros tenemos. Sin embargo, algunos místicos han tenido, por regalo de Dios, dones carismáticos que se conocen, por ejemplo, como ciencia infusa.
Esta santa que yo menciono tanto porque me ha servido, me ha ayudado, me ha protegido tanto, que se llama Catalina de Siena, ella recibió ese tipo de dones. De modo ordinario, el ser humano todo lo aprende racional y deductivamente, pero Dios puede conceder dones místicos a algunas personas de tal modo que con una mirada logran comprender cosas que tal vez requerirían años y años y años y años de estudio para llegar allá. Otra mujer muy famosa con unos dones especialísimos de sabiduría es Santa Teresa de Jesús. Si ustedes toman una obra como El Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, ustedes podrán asombrarse de ver cómo en una sola página esta mujer, frase tras frase tras frase, va soltando unas perlas de sabiduría que son absolutamente maravillosas. Uno se queda asombrado de cómo Dios le puede dar tanta luz a una sola persona. Pero ese no es el modo usual del ser humano. Sin embargo, ese sí es el modo típico de conocer de los ángeles. Los espíritus conocen de esa manera y no pueden conocer de otra porque ellos no están sujetos al tiempo como nosotros estamos. Bueno, ese distinto modo de conocer que tenemos los seres humanos y los ángeles también determina qué sucede cuando nosotros rechazamos a Dios. ¿Qué sucede cuando un ser humano rechaza a Dios? Por ejemplo, porque se vuelve ateo, o porque cambia de religión, o porque rechaza una parte de la fe, o porque simplemente dice, yo sé que a Dios esto no le gusta, pero a mí sí me gusta y lo voy a hacer. ¿Qué pasa cuando el ser humano rechaza a Dios? Por supuesto, es una desgracia, es algo grave, es algo triste. Pero como el tipo de conocimiento que tiene el ser humano es un conocimiento procesual, es un conocimiento que sigue las reglas de la deducción y de la racionalidad, ese mismo ser humano tiene una característica que no tienen los ángeles. Hay algo que tú tienes y que yo tengo y que ningún ángel tiene ni puede tener. Lo que tú tienes y yo también y ningún ángel puede tener es lo que aparece en la parábola del hijo pródigo. Se llama la capacidad, la posibilidad de recapacitar. Para tus apuntes, pon por favor esa palabra, recapacitar. Nosotros los seres humanos podemos recapacitar, los ángeles no pueden recapacitar. ¿Qué es recapacitar? Recapacitar es mirar la propia vida o lo que uno está haciendo o lo que uno ha pensado, poder mirarlo desde una luz diferente. Recapacitar es avanzar en el conocimiento. Recapacitar es darse cuenta de algo que uno no había visto antes. Recapacitar es avanzar, por ejemplo, para entender que lo que uno había hecho no estuvo bien hecho. Siempre pensé, puede decir un padre de familia, siempre pensé que como papá mi única tarea era proveer el dinero en la casa. Siempre pensé que ese era mi deber, mi único deber. Pero hice un retiro espiritual, escuché el testimonio de otros papás y de algunos jóvenes y he recapacitado. Me doy cuenta que ser papá no es simplemente dar dinero. Me doy cuenta que ser papá también implica saber acercarse, ser autoridad, dar amor, mostrar ejemplo, muchas cosas. He recapacitado. ¿Qué es recapacitar? Recapacitar es caer en cuenta de algo que yo no había visto, es avanzar en el conocimiento. En la parábola del hijo pródigo, uno ve que ese muchacho que se fue de casa con la herencia que se llevó del papá empezó a vivir perdidamente. Él creía que la felicidad estaba en su vida desordenada, en su desperdicio, con amigos, con amigas, seguramente con grandes comidas, con trago, con mujeres.
Él creía que ahí estaba la felicidad. Pero fue cayendo, cayendo, cayendo. Se estrelló con la dureza de la vida. Y un día sintió hambre y tenía ganas de saciarse con las algarrobas que daban a los cerdos. Esa experiencia tan dura le hizo recapacitar. Algunas personas llaman a eso tocar fondo. Este hombre tocó fondo. Y cuando tocó fondo, recapacitó. Muchas de las experiencias y testimonios de conversión que uno escucha tienen que ver con personas que dicen: yo toqué fondo. Llegó un momento en el que me pregunté si la vida tenía sentido. Llegó un momento en el que dije: creo que me voy a suicidar. Llegué un momento en el que dije: la vida es un asco, no sé qué voy a hacer conmigo. Pero esa persona, lo mismo que el muchacho del hijo pródigo, puede avanzar en su conocimiento. Mientras estaba en esa condición tan absolutamente humillante, con hambre de comida de cerdos, con apetito de la comida de los cerdos, en esa condición tan humillante, el hombre recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre llevan una vida mejor que la mía? Y tienen siempre que comer. Me levantaré e iré donde mi padre y le diré: padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el verbo ¿qué? Recapacitar. El verbo recapacitar es un verbo humano. Los animales no pueden recapacitar. Las plantas no pueden recapacitar. Ningún león siente remordimiento por la cara que hizo la cebra cuando le mordió el cuello, le despedazó el cuello de un mordisco y cayó al suelo. Y la cebra lo miraba con esos ojos dislocados, desorbitados. Al león eso no le quita el sueño. Esa noche duerme perfectamente. El león no siente remordimiento. El león no recapacita. La cebra tampoco recapacita si en el momento último que viene el león le alcanza a como dar una patada y le estalla el ojo al león. La cebra no se pone triste pensando: le estallé el ojo, ahora quedará tuerto de por vida ese león. La cebra no recapacita. Las plantas no recapacitan. Los peces, las ballenas, los tiburones no recapacitan. El único ser en toda la creación que recapacita es el ser humano. Nosotros somos los únicos, porque en nosotros se une, como dice Santo Tomás de Aquino, se une el universo material y el universo espiritual. Y precisamente porque en nosotros empieza el universo espiritual, somos capaces de acceder a verdades tan profundas que nos muestran la realidad del pecado. Pero como por otra parte participamos del universo material, entonces nuestro conocimiento sucede de modo temporal. Y es la unión de un conocimiento que es a la vez espiritual y temporal, es esa unión la que hace posible que en nosotros exista el verbo recapacitar. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros, ustedes y yo, somos los únicos seres en el universo que podemos recapacitar, los únicos. Porque lo que está arriba de nosotros, que son los ángeles, arriba de nosotros los ángeles no pueden recapacitar. ¿Por qué un ángel no puede recapacitar? Porque un ángel no puede avanzar en el conocimiento. Porque un ángel no puede avanzar en el conocimiento. Porque su modo de conocer no está ligado al tiempo, de manera que todo lo conoce cuando empieza a conocer. Los ángeles no pueden avanzar en el conocimiento, y como no pueden avanzar, tampoco pueden recapacitar. O sea que lo que está arriba de nosotros, ¿qué es? Los ángeles, los espíritus, tanto los buenos como los malos, y ni los buenos pueden recapacitar, ni los malos pueden recapacitar. Ese tema es muy importante. Y arriba de los ángeles está el Dios Altísimo, uno y trino. O sea que arriba de nosotros nadie puede recapacitar. Abajo de nosotros, ¿quiénes están? Pues abajo de nosotros están los animales, que tienen grandes destrezas, que solucionan problemas. Y en la medida en que solucionan problemas, algunos hablan, aunque es un uso imperfecto del lenguaje, hablan de que son inteligentes. La palabra inteligente no debería utilizarse para los animales, pero ese es un tema que nos lleva muy lejos hoy. Más bien deberíamos decir que los animales tienen destrezas, y esas destrezas las adquieren para solucionar problemas según los estímulos que reciben. Entonces, debajo de nosotros los animales no recapacitan, las plantas tampoco, ni las rocas, ni los meteoritos.
ni las vibraciones cuánticas en el vacío. Nada de eso conoce la posibilidad de capacitar. Yo no sé qué sienten ustedes al escuchar esto, pero yo siento algo muy raro en mi corazón, algo que no es feo sino bonito, cuando pienso yo como ser humano, y tú por supuesto y todos los que estamos aquí, somos las únicas criaturas, es más, somos los únicos seres que podemos recapacitar. Por supuesto, el recapacitar es un acto intelectual, pero ese acto intelectual está muy próximo de un acto de la voluntad que se llama arrepentirse. ¿Arrepentirse qué es? Arrepentirse es sentir dolor frente a las consecuencias de aquello que me doy cuenta que he hecho mal. Como nosotros somos los únicos seres que podemos recapacitar, también somos los únicos seres que podemos arrepentirnos. ¿Están conmigo o se durmieron? Nosotros somos los únicos seres que podemos ¿qué? Recapacitar, y por eso somos los únicos seres que podemos. No existe arrepentimiento posible en los ángeles. No es que no quieran o sí quieran, es que no pueden. Porque para arrepentirse es necesario recapacitar, y para recapacitar es necesario acceder a una verdad que yo no conocía. Lo que le sucedió a ese muchacho de la parábola del hijo pródigo fue que cuando se estrelló contra el mundo, ese golpazo lo despertó y recapacitó. Y dijo, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, los únicos seres en el universo entero, los únicos seres capaces de arrepentimiento somos nosotros los seres humanos. Los únicos. Y eso explica muchas cosas. Eso explica, por ejemplo, esa frase tan bella que dice Jesús en el Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no requieran conversión. Porque cada vez que una persona, y esa persona puede ser tú, y ese día puede ser hoy, y ese lugar puede ser aquí, cada vez que una persona le dice sí a Dios, le está regalando a Dios algo que nadie más puede darle. Ningún ángel puede darle la dádiva de la conversión, del arrepentimiento, del recapacitar. Ningún ángel puede darle eso. Ningún león, ningún perrito, ningún gatico, ni siquiera ese gato que usted tiene en su casa. Nadie puede darle a Dios esa alegría. Y esa es la alegría de la conversión. Si tú quieres producir fiesta en el cielo, si tú quieres llevar alegría hasta lo más alto del cielo, el camino es el arrepentimiento. A través del arrepentimiento, a través de nuestro arrepentimiento, nosotros traemos fiesta al cielo, porque nosotros somos los únicos seres que nos podemos arrepentir. Bueno, una consecuencia que esto tiene para la teología de los ángeles, que estamos, es lo que estamos explicando aquí, eso se llama angeleología. Lo que estamos haciendo aquí es un mini curso de angeleología. Angeleología. Entonces, mire lo que sucede. Sucede que entonces nosotros los seres humanos, como estamos condicionados por la realidad temporal, tenemos muchos actos de pensamiento diferentes y tenemos muchos actos diferentes de inteligencia, algunos de ellos imperfectos, con errores, con oscuridades, con penumbras. Los ángeles no. Los ángeles tienen propiamente un solo acto de inteligencia y tienen propiamente un solo acto de voluntad, porque su inteligencia es intuitiva y no sujeta al tiempo. Y esto significa que lo que un ángel decide, lo decide para toda la eternidad. No tienen capacidad de recapacitar y no pueden tampoco arrepentirse y no pueden tampoco convertirse. Porque para convertirse, para arrepentirse es necesario recapacitar, ya lo dijimos, y para recapacitar es necesario llegar a un conocimiento que yo no tenía, cosa que es imposible para ellos. ¿Qué implica todo esto? Esto implica que cuando algunos ángeles se rebelaron contra Dios para toda la eternidad. Ese es el origen del infierno. El origen del infierno es ese. El infierno es la conservación en el ser de seres, la conservación en el ser de criaturas que se rebelaron de un modo irreversible contra Dios. La condición de conservación en el ser
de estas criaturas rebeldes contra Dios, ese es el infierno. ¿Y eso qué consecuencia trae? Pues eso trae gravísimas consecuencias, por supuesto. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues vamos a ver algunas porque es importante conocerlas. Mira, lo primero es la obstinación. La obstinación significa que el demonio nunca se da por vencido. Esto es muy importante conocerlo. Ningún ángel se da por vencido en su lucha, pero los ángeles buenos, los que le dijeron sí a Dios una vez y para siempre, 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 siempre lucharán por la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene un ángel de la guarda. Y tu ángel de la guarda luchará en favor tuyo y luchará por tu salvación siempre, 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 hasta el final, hasta el último acto consciente que tú tengas en esta vida. Tu ángel de la guarda estará ahí haciendo barra, intercediendo, buscando la manera de que tú le digas un sí, pero un sí rotundo a Dios, no un sí a medias, porque el sí de los ángeles es un sí rotundo. No basta un sí a medias, que es el de la mayoría de los católicos. Un sí tibio, un sí dudoso, un sí como con tantos matices, un sí sin entusiasmo. Ustedes que saben de amores humanos, me están entendiendo. Imagínense el novio que llega donde la novia y entonces le dice: yo creo que después de analizar todo, pues lo mejor será casarnos. ¿De verdad quieres que nos casemos? Lo que yo he analizado, yo digo que sí. Esa mujer no queda feliz con esa declaración. ¿Por qué? Porque ese sí es un sí que parece más fruto de lo que yo voy a ganar, lo que a mí me parece, cómo están las cosas en este momento. Y realmente lo que en el fondo anhela el corazón humano, porque nosotros estamos hechos de amor, como ya explicábamos en la otra charla, lo que en el fondo anhela el ser humano, ¿qué es? Un sí como el de Dios, como el amén de Dios, que es Jesucristo, nos dice San Pablo. El sí que anhela el corazón humano es un sí rotundo, un sí total, un sí cuadrilátero, un sí absoluto. Tu ángel, ángel de la guarda que tú tienes, ángel que acompaña tus oraciones, ángel que está a tu lado en tu sueño, ángel que intenta evitar que tú recaigas en toda forma de pecado, ángel que quiere infundir en ti fuego para que tu oración no sea como el diálogo que les he dicho, ¿no? Porque es que hay gente que ora así, ¿no? Le habla a Dios más o menos en esos términos. Pues yo pienso que finalmente usted debe existir, ¿no? Yo creo que usted, pues, o sea, analizando, yo creo que sí debe existir. Ese era el Dios de los racionalistas. Ese era el Dios de la Ilustración francesa. Ese es el Dios de la masonería. Ese es el Dios de algunos que pretenden conservar una especie de momia a la que llaman Dios, pero no es un Dios vivo. No es un Dios que les acelere el pulso. No es un Dios que les traiga fuego. No es un Dios que les haga ni sonreír ni llorar. No es un Dios que les haga levantarse temprano o acostarse tarde. No es un Dios que los vuelva misioneros, porque no han conocido a ese Dios vivo. Entonces nuestros santos ángeles de la guarda, sí que quieren que nosotros lleguemos al encuentro personal con ese Dios vivo. Y lo intentará, mi ángel de la guarda lo intentará conmigo y tu ángel de la guarda lo intentará contigo todos los días, porque ellos son obstinados. Son perseverantes, obstinados en el bien, los ángeles buenos, obstinados en el mal, los ángeles malos. La obstinación en el mal quiere decir que ningún nivel de desgracia que tú padezcas es suficiente para el demonio, ninguno. Ningún nivel de corrupción que tú tengas es suficiente para él. La obstinación es una especie de obsesión de destruir, destruir, profanar, destruir, acabar. Sin ningún límite, sin ningún límite. Nada, nada que le des al demonio lo saciará. Nada, nada, absolutamente nada. Porque la obstinación significa una especie de perseverancia, una especie de obsesión, en el caso de él, una obsesión en la destrucción.
Como fruto de la rebeldía, Satanás, que es el nombre que damos al príncipe de los espíritus del mal, Satanás y sus secuaces, tienen otras consecuencias, por supuesto el odio a Dios. Y aquí viene una palabra muy importante, la palabra envidia. Porque resulta que ya hemos dicho, ustedes y yo, amados hermanos, amados en Cristo, ustedes tienen la posibilidad de conversión. Ustedes tienen la posibilidad de conversión. Eso significa que usted, aunque haya llevado una vida sucia, mezquina, egoísta, perezosa para todo lo bueno, ágil para todo lo malo, usted le puede decir que sí a Dios. Usted puede entregar los últimos años de su vida con un amor increíble al Señor. Y eso lo sabe Satanás. Entonces, el demonio sabe que mientras usted esté en esta tierra, usted todavía se puede convertir. No solamente convertirse del pecado a la gracia, sino que mientras usted esté en esta tierra, usted todavía se puede convertir no solo de lo malo a lo bueno, sino también, como decíamos en aquella homilía del domingo pasado, usted también puede cambiar no solo del vicio al servicio, sino que también puede cambiar de la comodidad al compromiso, y usted también puede cambiar de lo bueno a lo mejor. Y el demonio detesta toda forma de conversión. El demonio detesta que un religioso se ponga delante de Cristo y diga: de hoy en adelante quiero servirte más, quiero servirte con más amor. Eso hace retorcerse al demonio, porque es una derrota, y porque sabe que cuanto más enamorado de Dios esté el religioso, la religiosa, el sacerdote, más corazones y más almas le va a quitar. Entonces el demonio siente envidia. ¿Envidia por qué? Porque las puertas de la misericordia divina, las puertas y los tesoros de Cristo, óyeme bien, los tesoros mismos de Cristo están abiertos para ti. Para ti, no para él. Jamás estarán para él. ¿Por qué esa palabra tan horrible, padre? ¿Por qué dijo jamás? Vuelvo a empezar la charla, hombre. ¿Se acuerda que le dije que tienen una condición que no es temporal, que es su forma de conocimiento y que por eso no pueden recapacitar, etcétera, etcétera, etcétera? Por esa misma razón existe la palabra jamás. Jamás. Nunca jamás. Entonces el demonio siente envidia. Siente una envidia terrible hacia el ser humano. De todas las personas humanas, de todas, la persona más envidiada por el demonio es la Santa Virgen María. Todo lo que sea inocencia, todo lo que sea pureza, todo lo que sea virginidad, todo lo que sea humildad, todo lo que sea caridad, es absolutamente detestable para él, porque resulta que la Santa Virgen María lleva el perfume de Dios. Y ese perfume de Dios que ella lleva, que llevó durante toda su vida, perfume espiritual que ella lleva a todas partes, ese lo siente Satanás. Y ese perfume espiritual que San Pablo llama el buen olor de Cristo, ese perfume espiritual hace revolcarse de ira al demonio. Porque ahí está la anticipación, ya en vida de la Virgen, de la bienaventuranza, de sobreabundante gozo que Dios ya preparaba para ella. Por eso, la manera como el demonio ataca a la Virgen, la manera como quiere destruirla, la manera como la detesta, difícilmente puede ponerse en palabras. El demonio detesta de un modo horripilante todo lo que sea inocencia. Por eso le interesa que se corrompan pronto los niños, muy pronto. Por eso el demonio está detrás de todos estos ataques. Ya los vamos a ver ahorita, la serie de ataques. Son 7 ataques del demonio contra la sociedad. Y uno de los principales es el ataque contra la mujer y el ataque contra la familia. ¿Por qué? Porque lo que quiere el demonio es que, en concreto, la educación sexual sea una educación en la perversión, para que muy pronto, a tempranísima edad, niños y niñas empiecen a pecar y se aferren al pecado y se vuelvan adictos al placer, sobre todo al placer corporal. Porque cuanto más estén apegados a esas formas de lujuria, más huye de ellos cualquier forma de unión íntima con Dios. Santo Tomás de Aquino, que es llamado el doctor angélico por dos razones,
Primera razón, por la manera sapientísima como escribió sobre los ángeles. Segunda razón, por la pureza increíble, la pureza maravillosa de vida. La castidad de este hombre es una cosa que uno debería llamar sobrenatural, la castidad de Santo Tomás de Aquino. Por eso es llamado doctor angélico, por la castidad y por la manera como enseñó de los ángeles. Bueno, Santo Tomás de Aquino dice que nada estorba tanto a una oración serena y contemplativa como la impureza. Entonces es evidente que el demonio necesita pronto plantar semillas de impureza, llenarnos la cabeza de lujuria, llenarnos la cabeza de impureza, porque todos esos ídolos de impureza en nuestro corazón son obstáculos que nos frenan para conocer la belleza infinita de Dios y para aspirar con todo nuestro ser a esa contemplación beatífica a la que hemos sido llamados y para la que fuimos creados. Entonces el demonio tiene una envidia espantosa. La envidia del demonio no tiene límites. El demonio detesta, de hecho, que salgan, que nazcan nuevos seres. He contado muchas veces una historia escalofriante pero real que me sucedió en una misión en Bolivia. En el curso de un exorcismo que yo no estaba realizando, pero del que tuve conocimiento, dice la persona posesa, o mejor, habla el demonio a través de la persona posesa y dice: ¿ustedes por qué quieren frenar el aborto? Y añade esta frase: yo disfruto cada aborto. Esa es la frase del demonio. Es decir, que un ser absolutamente inocente, como es el feto, absolutamente inocente, que un ser inocente sea torturado hasta matarlo, eso lo disfruta Satanás. Eso te da una idea de lo que significa la envidia del demonio. La envidia del demonio intenta impedir las tres conversiones de las que hablábamos el domingo pasado, que se las repito aquí para quienes no estuvieron en esa Eucaristía. La conversión del vicio al servicio. Que una persona esté viviendo en el vicio y que haga una buena confesión y luego se comprometa en la iglesia para servir, pero que se comprometa, que ese es el segundo paso, que deje la comodidad y que pase al compromiso. Y que luego esa persona pase de lo bueno a lo mejor, eso es terrible para el demonio. Entonces la envidia es una cosa continua. Dicho esto sobre la envidia, yo quiero exhortar de todo corazón a todos los aquí presentes y que lo oiga en primer lugar mi propia mente y que lo oigan en primer lugar mis propios oídos. Quiero exhortar a todos a que tengan muchísimo cuidado con el uso de la lengua. Porque resulta que la envidia se aposenta y forma unos cúmulos pegajosos en la lengua del ser humano. De manera que la persona que habla mucho, y sobre todo la que habla mucho de otros seres humanos, la persona que habla y habla de otros, con demasiada facilidad se verá tentado de empezar a murmurar. Y deben saber todos los que murmuran, y deben saber todos los que difaman, y deben saber todos los que están recordando una y otra vez los pecados del prójimo, deben saber que en eso jamás serán discípulos de Cristo. Y en eso, más bien, están convirtiéndose día por día en discípulos del príncipe de las tinieblas. Murmurar es gravísimo. Por algo el Papa Francisco 4 o 5 veces ha dedicado catequesis enteras a decirle a la gente: cuidado con la murmuración. Porque la murmuración, dedicarse a murmurar, es como decirle al diablo: ven a meterte a mi boca. Eso es lo que significa murmurar. Por eso es muy peligroso hablar, muy peligroso hablar de la gente. Tenía tanta conciencia de esto mi muy amada Catalina de Siena, tanta conciencia de lo que sucede en la lengua humana y de cómo el demonio quiere poseer la lengua humana. Tenía tanta conciencia ella que enseñó las siguientes palabras: cuídate de usar la lengua si no es, oiga para sus apuntes. Los demás, los que no toman apuntes, supongo que están memorizando todo con su memoria prodigiosa. Oiga, ¿para qué sirve la lengua? La lengua sirve, según Catalina de Siena, doctora de la iglesia, para alabar a Dios, para darle la gloria a Dios. Por eso es muy importante lo que nos dice San Pablo, que haya entre ustedes himnos y cánticos inspirados. Yo por eso soy feliz cuando esta asamblea se llena de alabanza. Yo soy feliz, feliz. Yo quisiera que eso no acabara nunca, porque además eso ya empieza a parecerse al cielo. Entonces, ¿para qué sirve la lengua? Para alabar a Dios.
Segundo, la lengua sirve para confesar los propios pecados. Para eso sirve la lengua, para reconocer: soy un pecador, he fallado, he roto mi alianza con Dios, he ofendido a Dios. Para eso sirve la lengua. Entonces uno debe hablar solamente si le va a dar gloria y alabanza a Dios, o si uno va a denunciar sus propios pecados. Pero falta un tercer caso: si uno puede decir una palabra que construya el bien en la otra persona. Alabar a Dios, confesar los pecados, edificar al prójimo. La lengua no sirve para nada más. Y hay que tener mucho cuidado, ya que hemos hecho tanto énfasis en este asunto de la envidia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay regiones, hay ciudades, hay familias donde este tema de la murmuración se va metiendo. Insensiblemente empezamos a hablar por recordar cosas, por recordar anécdotas, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Es demasiado fácil pasar del recuento histórico de las dificultades que yo he tenido a la acusación de los ausentes. Y cuando yo empiezo a acusar a los ausentes, estoy a un paso de caer en dos pecados que no se sabe cuál es más asqueroso: el pecado de difamación, que es decir algo que es cierto de una persona, pero que no había necesidad de decir. Algo que es cierto y malo de una persona, pero que no era necesario decir, no era indispensable decirlo. O, si no, la calumnia. Indudablemente es peor la calumnia porque incluye mentira. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso la carta del apóstol Santiago advierte tanto sobre los pecados de la lengua. Por eso el apóstol Santiago dice: se han podido dominar muchas fieras, pero nadie es capaz de dominar ese pequeño órgano que llevamos dentro de nuestra boca. Tenga cuidado usted con la palabra. Sobre todo, según advierten varios santos, tenga cuidado cuando usted vaya a hablar de una persona consagrada y sobre todo de un sacerdote. ¿Por qué? Habiendo tantos sacerdotes pecadores, eso es cierto, hay mucho pecado en los sacerdotes, que Dios nos dé conversión. Pero ¿por qué es peligroso eso? Si yo sé que ese cura es un tal por cual, ¿por qué no lo voy a decir? Le voy a decir por qué. Porque lo que usted destruye a través de su palabra, refiriéndose a ese sacerdote, destruye también la fe de la persona que le está escuchando. El problema no es únicamente la persona humana, el problema es la fe que usted se carga, la fe que usted destruye con lo que está diciendo. Entonces hay que tener demasiado cuidado con la lengua en lo que decimos de las personas ausentes, porque, le repito, el que habla mal del ausente de ninguna manera puede considerarse discípulo de Cristo, y en cambio, tristemente, debería considerarse discípulo avanzado del príncipe de las tinieblas. ¿Qué otra consecuencia trae la rebeldía de los ángeles? Los ángeles caídos son los mismos demonios que llamamos. ¿Qué otra consecuencia trae? Pues que trae odio al ser humano. Odio homicida. Por eso dice algo muy hermoso, pero supremamente dramático. La primera carta del apóstol San Juan dice: el que no ama a su hermano es un homicida. ¡Qué bárbaro! El que no ama a su hermano es un homicida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está llamado a ser un canal de vida, de oración y de caridad con el prójimo. Y cuando tú estás cerrando ese canal de vida, de oración, de caridad con el prójimo, tú estás, en lo que a ti respecta, desconectando a ese hombre o a esa mujer de la fuente viva que es Dios. Así que mucho cuidado con todos estos pecados. Ahora hablemos, para terminar este tema, hablemos de las estrategias del enemigo. Hablemos de las estrategias del demonio y aprendamos de aquí, porque muchas personas creen que las estrategias del enemigo tienen que ver únicamente con los casos de posesión. Y según exorcistas muy reconocidos como el padre Gabriel Amor, famoso exorcista de la ciudad de Roma, por consiguiente con la aprobación de los papas, según el padre Gabriel Amor y otros exorcistas como el padre Fortea, José Antonio Fortea, que ustedes habrán oído, realmente un porcentaje ínfimo de los casos que ellos atienden es de verdadera posesión diabólica. Vamos a entender, yo creo, con el favor de Dios, vamos a entender al final de esta enseñanza por qué la posesión diabólica es la
menor de las estrategias del demonio, es la que él menos utiliza. Y la razón es muy sencilla. El demonio, como la serpiente, prefiere atacar a escondidas. El demonio, como la serpiente, prefiere atacar a escondidas. ¿Por qué es preferible atacar a escondidas? Porque ocultándose, escondiéndose, puede llegar de un modo más profundo, puede llegar a más personas y puede causar un daño más grande. Para el demonio es esta estrategia tan clara, es la gran estrategia de él, la de esconderse. Eso es tan claro que algunos teólogos han dicho que al demonio le conviene que nieguen su existencia. Nada le sirve tanto al demonio como que se niegue que él existe. Eso le ayuda muchísimo, porque cuanto más se niegue que el demonio existe, pues menos alerta está la gente, menos despierta está la gente para la acción sutil, penetrante, siniestra del espíritu de las tinieblas. Bueno, estrategias del enemigo. Ya dijimos que la macro estrategia es hacerle creer a la gente que él no existe. Esa es la macro estrategia. Pero ahora hablemos de algunas otras estrategias. Son 7, para que ustedes lleven ahí su numeración. Las 7 estrategias preferidas del enemigo para avanzar en su proceso de destrucción de la raza humana. Porque lo que él quiere finalmente, ¿qué es lo que quiere el demonio finalmente? Lo que el demonio quiere es tirarle la creación a la cara a Dios. El demonio detesta a Dios porque Dios no le deja ser. Por supuesto, esto es una contradicción, porque el demonio mismo es criatura que fue hecha por Dios, que se dañó a sí mismo por su rebeldía, pero es hecha por Dios. Pero entonces el demonio quisiera devolverle la creación a Dios. El demonio, como un niño infinitamente grosero, como un adolescente infinitamente altanero, quisiera meter toda la creación en una bandeja y tirarle esa bandeja a la cara a Dios. El demonio quisiera poder devolver la creación. El demonio quisiera poder hacer retroceder la creación. Porque resulta que en el terreno de la creación, lo mismo que en el terreno de la redención, lo mismo que en el terreno de la efusión del Espíritu, el demonio pierde siempre. Por eso el demonio quiere devolver la creación. Y por eso el demonio quiere hacer desaparecer todo lo que tenga que ver con la creación. Estrategias entonces generales del demonio. La primera es atacar las fuentes, envenenar las fuentes. De todo lo que hay en la naturaleza visible, porque el demonio no puede nada contra los ángeles buenos. Los demonios no pueden nada contra los ángeles buenos. Según la angeliología clásica, hubo una batalla entre ángeles buenos y malos, y ustedes saben lo que sucedió. Los ángeles buenos, con su capitán que se llama San Miguel Arcángel, bajo la divisa de la humildad y de la caridad, vencieron en un solo acto al demonio. Todo en los ángeles sucede así, en un solo acto. ¿Cuál fue la divisa? ¿Cuál fue el lema de San Miguel Arcángel? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué dijo San Miguel? Y ese es un gran lema para nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es un gran lema para nosotros. Porque el reconocer que Dios es incomparable, el reconocer la incomparabilidad de Dios, es una manera de proclamar que solo Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y por consiguiente, ese es el principio de todas las derrotas del demonio. Eso explica por qué tanta gente es amiga, y en buena hora es amiga, y es devota de San Miguel Arcángel. Yo no puedo sino felicitar a los que tienen esa devoción, y no puedo sino invitar a todos a que nos volvamos amorosos y cercanos de este precioso arcángel llamado San Miguel. De él debemos volvernos muy amigos. Entonces, los demonios no pueden nada contra los otros ángeles, contra los ángeles buenos. Los demonios obviamente no pueden nada contra Dios. ¿Qué puede hacer el demonio? Pues atacar al que es imagen de Dios, que somos nosotros. El demonio ataca las fuentes. ¿Qué significa atacar las fuentes? Atacar las fuentes significa atacar a la mujer y atacar a la familia. Cada uno de nosotros, no importa si somos hombres o mujeres, cada uno de nosotros salió del vientre de una mujer. Todo hombre y toda mujer es deudor de la mujer. En la mujer están las fuentes de la vida. El organismo de la mujer, el cerebro de la mujer,
El cuerpo de la mujer, la mente de la mujer, está hecha para dar vida, para hacer posible la vida, para cuidar la vida, para embellecer la vida. Todo en la mujer está hecho en la dirección de la vida. Por eso, porque el demonio tiene como estrategia fundamental atacar las fuentes, ataca directamente a la mujer. Eso explica Génesis capítulo 3. Porque el demonio busca no a Adán, sino a Eva, porque ataca la fuente. ¿Dónde está la fuente? La fuente está en el corazón, en la mente y en el vientre de la mujer. Si se pudiera hablar de lugares santos en la naturaleza, esto me parece tan bello. Estos son temas de los que yo me enamoro cada vez más. Si se pudiera hablar de un lugar santo en la naturaleza, un lugar santo para mí no es una catarata. Un lugar santo para mí no es el desfile de las constelaciones en una noche despejada, hasta poéticos, ¿no? Un lugar santo para mí no es una inmensa pradera en el África, ni es una montaña solemne en el Himalaya. Si hubiera que hablar de lugares que son sagrados, sagrados en la naturaleza, cada mujer ponga su mano aquí y sienta, aquí está, aquí está. En ese vientre tuyo, ahí están las fuentes. Y eso solo lo tienen ustedes, mujeres, solo ustedes. Eso no lo tiene el hombre, solo en ustedes. Aunque se pueda hacer, que se ha hecho, para vergüenza de la humanidad, un remedo de matriz que se implante en un cuerpo masculino, eso no pone las fuentes en el hombre, porque las fuentes están desde más adentro, desde esos lugares donde se junta la anatomía, la fisiología, donde se juntan hormonas y nervios, y donde paso a paso, de un modo simplemente sublime, pero a la vez secreto, sale esa célula que se llama óvulo. Ese lugar que se prepara. Por eso la guerra contra la mujer es la guerra contra la menstruación. La guerra contra la mujer es la guerra contra el periodo de las mujeres. La guerra contra la mujer es que la mujer se olvide de su capacidad de dar vida. Porque una mujer seca, una mujer sin menstruación, por voluntad propia, no me refiero aquí, claro, a casos patológicos ni al ritmo normal de la edad. Una mujer seca por decisión propia, una mujer así estéril, es una mujer que ha precisamente descartado voluntariamente la posibilidad de la vida. Por eso el demonio ataca directamente a la mujer. Y por eso Dios quiso pronunciarse a favor de la mujer. Sientan, hermanos, sientan conmigo un escalofrío de gozo ante esta frase que está en Génesis capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a Satanás. Dios dice, pondré enemistad entre Satanás, entre el demonio y la mujer. Así dice, y la mujer, con lo cual Dios se pronuncia del lado de la mujer. Porque por supuesto que el enemigo es el Dios, es el diablo. Entonces Dios se ha pronunciado del lado de la mujer. Y eso que aparece en Génesis 3:16, cuando se anuncia la victoria de la mujer y de la descendencia de la mujer, eso es lo que se ha cumplido en María Santísima, quien recordamos en esta hermosa imagen. Y no a la imagen, sino a María, pido yo que se le dé un aplauso en este momento. Entonces la primera estrategia del demonio es atacar la fuente, ir directamente a la fuente. Por eso se trata de corromper a la mujer, corromperla, encerrarla en la sensualidad, encerrarla en la vanidad, hacerla, obsesionarla con su placer. Y claro, como Dios hizo el cuerpo de la mujer hiperconectado, también en términos de los sentidos, la capacidad de placer de la mujer es mayor que la capacidad de placer del hombre. Pues eso lo intenta aprovechar el demonio para encerrar a la mujer en la obsesión de su propio placer, que se concentre únicamente en tener su placer al máximo, en ser vanidosa al máximo, en entronizarse como una Jezabel del Apocalipsis y decir, nadie podrá conmigo. El demonio quiere eso.
quiere volver a la mujer no solo estéril, volverla estéril es poca cosa, es volverla estéril, pero volverla presuntuosa, egoísta, arrogante, blasfema. Eso es lo que quiere. Ese ataque del demonio tristemente tiene cierta visualización en algunas pobres mujeres que conocemos. Tristemente, algunas de las artistas y de las cantantes que conocemos han sido violentamente atacadas por el demonio y han abierto completamente su corazón por idolatrar el éxito, por idolatrar la fama. Y por eso esas mujeres terminan haciendo blasfemias y terminan atacando a la iglesia. Es normal. Apenas la mujer le abre el espacio a Satanás, se convierte en instrumento de destrucción de la vida y se convierte en instrumento de blasfemia. Pero el demonio no solo ataca a la mujer, porque la mujer tampoco va a engendrar, va a concebir ella sola, ataca a la familia. Hermanos míos, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso ese ataque a la familia, el ataque a la familia que se convierte en infidelidad, el ataque a la familia que se convierte en destrucción, separación, el ataque a la familia que se convierte en que se case cualquiera con cualquiera, hombre con hombre, mujer con mujer, o como sea. Admitir pederastia, admitir poliandría, admitir poligamia, admitir lo que sea, toda orgía vale. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de la familia. Entonces, la primera estrategia del enemigo es atacar las fuentes, y las fuentes ¿cuáles son? La mujer y la familia. Eso es así, y el demonio atacará ahí. Y ese es el interés, el gran interés de toda esta exaltación gay, el gran interés de toda esta exaltación homosexual, ¿cuál es? El gran interés de parte del demonio, porque los políticos lo utilizan para sus propios fines, pero por parte del demonio, lo que al demonio le interesa en la exaltación de la homosexualidad es desfigurar, hacer irreconocible la familia, que el milagro de la familia y que el plan de Dios para la especie humana se hunda. Esa es la primera, recuerden que son 7 estrategias, pasamos a la segunda. La segunda estrategia la hemos explicado en otras predicaciones, pero vamos a resumirla aquí. La segunda estrategia se llama la gran mentira. Que me ayude el Espíritu Santo de Dios para poder explicar esto, y por favor ustedes también, mientras yo hablo, invoquen al Espíritu Santo para que comprendan la gran mentira. La gran mentira aparece también en Génesis capítulo 3. La gran mentira es también conocida como la falsa alternativa. Y la falsa alternativa que el demonio quiere, ¿cuál es? Que tú sientas, óyeme bien esto por favor y entiende lo que te estoy diciendo, te lo pido. La gran mentira consiste en que tú pienses que tienes que optar entre ser obediente o ser feliz. Esa es la gran mentira. La gran mentira es un susurro de Satanás, un susurro que viene impregnado de azufre desde lo más profundo del infierno. Un susurro sumamente sutil, como todo susurro, un susurro que se mete en tus oídos y que llega hasta tu corazón y que te hace pensar equivocadamente. Por eso se llama la gran mentira. Te hace pensar que tienes que optar entre ¿qué? Entre ser obediente o ser feliz. Eso es exactamente lo que le plantea el demonio a Eva, exactamente eso. Tú puedes hacerle caso a Dios, pero entonces nunca vas a lograr lo que querías. O puedes hacer lo que tú quieres y manda a ese Dios a la porra. Olvídate de ese Dios. Y ese es el mensaje que Satanás le sigue diciendo a toda persona a la que tienta. Eso es lo que intenta utilizar conmigo y también contigo y con todos. El mensaje de Satanás siempre es ese. Ahí verás tú si pretendes ser obediente. Ay, tan obediente, tan piadosito. Nada, cósesela. Pásela bueno, disfrute la vida es breve, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el lenguaje de Satanás, es decir, tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. ¿Quién desarmó la gran mentira? La gran mentira la desarma Jesucristo. ¿Cuál es la persona humana? Usted recuerde que Jesucristo es persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. ¿Cuál es la persona humana? Porque la persona divina es Cristo, pero la persona humana que experimentó esa victoria de un modo más perfecto, todo va a dar a María, todo va a dar a María. ¿Qué hacemos? En este tema todo va a dar a la Virgen. Es que es así, por eso se le llama a ella también Reina de los Ángeles. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el demonio plantea la gran mentira. La gran mentira es tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz.
Observen ustedes el Magnificat. Escuchen, por favor, y los que lo sepan, reciten esta primera parte conmigo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Póngale pausa. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alegría. ¿Eso qué es? La felicidad. ¿Qué era lo que decía el demonio? Tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Y María dice, se alegra mi espíritu, o sea que hay felicidad. Sigamos. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su... ¿De su qué? ¿De su qué? La esclava, la que obedece. ¿Te das cuenta cómo en ella se rompe la mentira? ¿Cómo en María se rompe la gran mentira? ¿La gran mentira cuál es? Que tengo que escoger. O soy un tontarrón que va a todos los rezos y las bobadas de la iglesia. O soy un hombre independiente, libre, pensador, agudo, fuerte. Como solamente puedo serlo yo hasta que el cáncer me pudra. Eso es lo que quiere el demonio. Que nosotros pensemos que o soy obediente o soy feliz. Pero ¿qué dice María? Se alegra mi espíritu porque ha mirado la humillación de su esclava. Y el lema de ella, muy parecido al de San Miguel, es hágase, fiat, hágase en mí según tu palabra. Ella es la obediente. Estoy casi por pedir otro aplauso para la Virgen, porque esto es mucha belleza, mucha belleza. Bueno, póngale cuidado. Llevamos dos, son siete. El segundo es la gran mentira. Tercera estrategia. La tercera estrategia se llama la presión en los sentidos. Esto lo estudia Santo Tomás de Aquino. Ustedes dirán, ¿y dónde estudia Santo Tomás todas esas cosas? ¿Dónde puedo leerlo en Santo Tomás? Mire, yo no tengo los derechos de autor. Vaya usted a la Suma Teológica de Santo Tomás. En la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, usted puede estudiar perfectamente este tema. Simplemente usted se va allá y va a la parte de los ángeles. Si usted pone entre comillas y en español Suma Teológica, entre los primeros enlaces le sale uno que es toda la Suma Teológica en español. Y está perfectamente dispuesta por índice. Y usted puede ir ahí a esto que yo le estoy diciendo, para que profundicen estos temas. Entonces, Santo Tomás nos explica este tema que le voy a decir ahora, el tercer ataque. Se llama presión en los sentidos. ¿La presión en los sentidos qué es? Santo Tomás de Aquino dice que el demonio no puede reemplazar propiamente nuestros pensamientos, pero el demonio sí puede repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez las mismas imágenes. Las mismas imágenes, los mismos recuerdos, las mismas sensaciones una y otra vez. Piense usted, por ejemplo, esto es casi una caricatura lo que estoy diciendo, pero es para que se entienda catequéticamente. Piense usted, por ejemplo, en la persona que está en una relación de adulterio, pero el problema todavía no es excesivamente grave, es decir, ya ha habido por ahí algunos acercamientos. Ya ha habido por ahí algunas caricias que nunca debieron darse. Ya va mal la cosa, por ahí no es. Pero este hombre todavía no ha caído en lo peor de lo peor y todavía está pensando en salvar su hogar. Entonces un día él está volviendo a su casa con la idea, yo tengo que salvar mi hogar, yo no le puedo hacer esto a mi hija, yo no le puedo hacer esto a mis hijos, yo tengo que cambiar, tengo que poner de mi parte. Él está en ese propósito. ¿Usted cree que el demonio va a soltar fácil a su presa? El demonio no suelta fácil ninguna presa. Santo Tomás lo explica, y lo explica con base en el Evangelio. Cristo dice que para quitarle la presa a Satanás tiene que darse un verdadero combate, y ese combate es el que hace precisamente Cristo con la fuerza del Espíritu. Por eso también dice San Pablo, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Refiriéndose a Dios Padre, entonces, hermanos, el demonio no suelta a su presa fácilmente. ¿Cómo ataca el demonio a esa persona? Fíjate, ya el hombre está queriendo dejar esa relación puerca, esa relación adulterina, esa relación que es desagradecida con la esposa que Dios le dio.
Él ya quiere dejarla. Pero entonces, ¿qué hace el demonio? Le empieza a recordar, le empieza a pasar por delante todas las imágenes de todo lo bonita que es la otra, ¿no? Lo bonita que es, el cuerpazo que tiene, pero sí le ha visto, pero sí la ha visto bien. Pero acuérdese cómo es y acuérdese cómo la pasó y acuérdese lo que sintió y vuelva y acuérdese y vuelva y acuérdese y vuelva y acuérdese. Oiga, nos enseñan los doctores de la iglesia, entre ellos la doctora de Siena, nos enseña que el demonio jamás puede tomar una decisión por ti. Eso es muy importante. El demonio no tiene esa potestad, el demonio no puede tomar una decisión por ti. Pero lo que sí puede hacer es restregarte y restregarte y restregarte en la cara ese tipo de imágenes, sobre todo de sensualidad, de placer, de poder, de fama, con la esperanza de que tú, como aturdido, como emborrachado por esos recuerdos, sigas cayendo en los mismos pecados. Sigamos. Presión en la imaginación. ¿En qué consiste la presión en la imaginación? La presión en la imaginación, muy parecida a la presión en los sentidos, es, por ejemplo, el recuerdo de las personas que me han hecho daño. Tú tienes por ahí una persona en tu vida, una persona a la que quieres, digamos, poquito. Se llama la suegra. Tú quieres poquito, sí la quieres, pero como poquito. Pero entonces al demonio no le conviene que tú tengas una buena relación con la familia, con esa familia política. Al demonio no le sirve eso, el demonio necesita destruir. Entonces, ¿qué hace? La mala cara que te hizo la suegra, ¿ve? Lo malo también te lo recuerda y te lo recuerda. ¿Para qué? Para que tú te llenes de barreras y para que tú te llenes de prejuicios. ¿Llevamos cuántas? Mire, envenenar las fuentes, la gran mentira, presión en los sentidos, presión en la imaginación. Pasamos al quinto, la presión en los sistemas de poder. Esto se da demasiado en la política, es un tema larguísimo, del cual aquí solo podemos hacer una breve mención. ¿A qué llamamos la presión en los sistemas de poder? ¿Qué es? Es la idea de que yo nunca podré ascender en este partido si no aprendo a decir mentiras. Es la idea de que yo nunca podré ascender en mi carrera de modelo si no me acuesto con el jefe. Es la idea de que yo nunca podré salir de pobre si no me vuelvo cómplice de un soborno. Es esa especie de derrotismo anticipado que hace que uno poco a poco vaya cediendo por un falso realismo. Eso lo he visto yo incluso en sacerdotes. Conocí el caso de un sacerdote que hizo unas cosas horribles en una institución educativa, ganando también dinero él. Y cuando las autoridades lo investigaban, le decían, pero usted se dio cuenta de lo que estaba haciendo, usted no es ningún tonto. Y él responde, sí, yo me di cuenta. ¿Y por qué hizo eso? Porque en este país todo se hace así. ¿Te das cuenta? Eso es rendirse. Eso es rendirse. Eso es lo que quiere el demonio. El demonio te repite, mire, ríndase, ríndase. Mientras usted no se acueste con el jefe, nunca va a salir de la recepción. Si a usted le gusta ser recepcionista y va a pensionarse de recepcionista, siga como va, guarde su pureza y verá. Pero si usted quiere una carrera de rápido ascenso, es decir, que la pasen de recepcionista a ascensorista, entonces tiene que acostarse con el jefe. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Esa es una presión en los sistemas de poder. Si no hago esto, no haciendo. Si no me vuelvo sapo, lambón, chupa, jamás voy a ascender. Si no entro en la adulación, jamás voy a ascender. Si me pongo a prometer lo que sí puedo cumplir, nadie me va a votar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prometer lo que no puedo cumplir. Y sé que no lo voy a cumplir, pero si no hago así, si no juego con esas cartas, jamás voy a subir. Esa es presión del enemigo para contaminar los sistemas de poder. Por eso le dijo Cristo, por eso le dijo el demonio a Cristo, según cuenta el pasaje de las tentaciones, el demonio le dijo a Cristo, todos los reinos de la tierra me los han entregado. Ahí el demonio está haciendo alusión a este tema, al tema de cómo él ha infectado los sistemas de poder en el mundo. Sexto, esto se está acabando, señoras y señores. Esto se está acabando, la presión. Viene la otra presión. Hemos mencionado, mire, presión en los sentidos, presión en la imaginación, presión en los sistemas de poder. La cuarta presión es la presión hacia la tristeza. Supongamos que usted se porta bien. Presión hacia la tristeza, hacia la tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si el demonio no logra hacerte pecar, intenta entristecerte. Es decir, que del bien que haces, te resulte desabrido, que te resulte
Que te resulte aburrido, esa palabra, gracias. Que te resulte triste. Hay una frase que nunca se me olvidó desde que la leí la primera vez. Al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete. Claro, un corazón triste es un corazón que está a merced de que le propongan cualquier consolación, que le propongan cualquier placer, que le propongan cualquier salida. Cuidado con la presión a la tristeza. Cuando dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, alegraos en el Señor, ese no es un consejito, esa no es una palmadita en la espalda. Alegraos en el Señor es una orden. Hay que alegrarse. Pero ¿y cómo me voy a alegrar? ¿Acaso uno se puede alegrar así como por disposición, por decreto, por mandato? ¿Será que uno se puede alegrar así? Respuesta, sí. ¿Cómo puede uno alegrarse por decreto? Ahí es donde viene el último tema. Ya les contó nuestro querido hermano Eduardo Plata, ya les contó que gracias a Dios nos ganamos un día. Sí les contaron, ¿no? Bueno, mañana, con el favor de Dios, vamos a ver todo el tema de la memoria, todo el tema de la memoria. Porque acuérdense que hemos visto inteligencia y voluntad, pero nos falta la memoria. Y en el tema de la memoria vamos a ver cómo Dios, en su infinita piedad, cuando recordamos las bendiciones, nos levanta. Entonces, si hay manera de levantar el ánimo, se llama memoria de las bendiciones. Si hay manera. Lo que pasa es que uno es un desgraciado desagradecido, por no decir más groserías. Uno es un desagradecido medio desgraciado, que uno no se acuerda de todo lo que Dios le ha dado. Uno no se acuerda. Y por no darle la gloria a Dios, y por no agradecerle a Dios los inmensos bienes, por eso uno anda así, cabizbajo, y anda aburrido. Y uno anda como los escribas y fariseos pidiendo, ¿será que me da otra señal? A ver, Cristo, deme otra señal, a ver, que yo vea que sí me ama. Y Cristo dice, bueno, de los otros 845.712.313 bendiciones que le he dado en este año, ¿qué? Ay, yo no me di cuenta. ¡Culpa suya entonces! No le dije, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga, no le dije. Sí, Señor. Entonces, ojo con eso. ¿Ojo con qué? Con la presión hacia la tristeza. ¿Y el último cuál es? El último. Cuando ya no tiene otra manera de atacar. O cuando Dios en su providencia así lo dispone. Solo el último caso se llama posesión diabólica. Ese es el último. Esa es la que él no quiere. El demonio no quiere a los satanistas. Y el demonio no quiere a los posesos. Porque los satanistas y los posesos lo hacen quedar mal. Y los satanistas y los posesos hacen que la gente se lance a la oración. Y los satanistas y los posesos hacen que la gente se convierta. Por eso la última estrategia que utiliza el demonio, prácticamente arrinconado por el poder de Dios, la última estrategia que utiliza el demonio es la posesión.